Inmediatamente dejaron las redes y a su padre y lo siguieron. Inmediatamente. Qué bonito es ver esto de San Andrés, cuya fiesta se celebra hoy. Esa prontitud junto con Pedro de dejarlo todo y seguir al Señor. Cuando tú estás haciendo algo y de repente suena el timbre o suena el teléfono o un niño tuyo llora y de repente dices, es la voz de Dios, inmediatamente dejo todo y voy a cumplir con la voz de Dios. ¿No? O suena la campana de la iglesia, o es la hora de la misa del domingo, o sabes que tienes que hacer un rato de oración, inmediatamente lo dejas todo y le sigues. Así hicieron los apóstoles, así hizo San Andrés, hasta morir crucificado en aspa por cumplir la voluntad de Dios con mayor prontitud posible. ¿Por qué dejas para mañana lo que puedes hacer hoy? Para lo mismo repetir mañana, decía el poeta. Pues tú inmediatamente deja lo que estás haciendo y ponte a seguir, a amar y a servir al Señor. Que Dios os bendiga a todos.